Hola amigos, este es el cuadro 8 de la serie Enigmas Avanzados. Forma parte este lienzo, bueno, es un óleo pintado sobre lienzo en bastidor. Forma parte de una miniserie que hice de 3 cuadros. Dos de tamaño más pequeño, como este, de 35 por 45 centímetros, 35 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho. Otro y un tercero más grande, bastante más grande. Estos 3 cuadros, que los voy a exponer y mostrar en videos sucesivos, son extraños. Bueno, este cuadro específicamente yo lo denomino formas buscándose. Y voy a hacer lo que hago siempre en estos videos, mostrar el cuadro en detalle, alejándome y acercándome para mostrarle en detalle. Pero como estas formas son muy, muy extrañas, son muy particulares estos cuadros, estos 3 cuadros, estoy haciendo un paneo, acercándome y alejándome. Voy a hacer menos interpretaciones o menos comentarios sobre cada forma. Las voy a ir mostrando la forma de cerca, el detalle, después alejándome, para ver en qué contexto está ese detalle que muestro. Y cada espectador, como siempre digo, va a sacar lo que piensa que ve, o lo que siente que ve, o lo que le parece que ve. Son formas inventadas, como todas estas últimas épocas pictóricas mías, son seres inventados, imaginarios, que van apareciendo en los distintos cuadros de una manera, bueno, yo lo explico siempre, hago una composición previa sobre el lienzo en un dibujo en carbonilla, y después en la ejecución con el óleo, en la ejecución de la pintura, voy modificando ese esquema original, esa composición original. Y van surgiendo de manera espontánea formas, fantasías, que revelan emociones, sentimientos, sueños, pensamientos, ideas y relatos. Este cuadro yo lo llamo Formas Buscándose. La idea es que en el centro del cuadro hay una luz intensa. Podría ser un huevo originario, cósmico, un huevo cósmico originario. Y formas que están en el espacio como si estuvieran todas estas formas están en un espacio, diríamos cósmico, están en el cosmos. Y esto del centro podría ser el origen de estas formas. Y estas formas están buscándose. Esto en líneas generales. Cada observador va a sacar sus propias conclusiones. Constantemente me alejo y me acerco.
quizá de mayor medida que en otros videos, porque estos tres cuadros específicamente requieren una observación muy atenta y ver que estas formas, lo primero que podemos observar en el cuadro, que tiene un fondo verde, el fondo donde están estas sombras danzando, es una danza de burbujas, porque estas formas están dentro de burbujas. Me acerco y me alejo. Burbujas de colores, los que están en la parte externa, a la izquierda, y en la parte externa, a la derecha, priva el color amarillo, ocres, siena tostada, siena sombra natural, marrones, lo mismo del lado derecho. Hacia el centro hay formas, vamos a llamarlos estas formas burbujas, porque son burbujas. Burbujas de color, después vamos a ver el detalle, lo que está dentro de cada burbuja. Las formas interiores de cada burbuja, pero hay burbujas. En este caso, priva el color anaranjado, acá y acá. Entonces tenemos amarillo a los costados, anaranjado a medida que nos acercamos al centro de la obra. Luego azules, burbujas azules, y en el medio burbujas de color rojo, donde priva un rojo carmín, hay muchos matices de rojo, después lo vamos a observar cada forma de cerca para ver bien el color, los matices de color, pero así, viendo la obra de lejos, siempre digo que mis cuadros hay que mirarlos de lejos, de media distancia y de cerca. De cerca para ver los detalles, en muchos casos detalles pequeños, que solo se pueden ver de cerca, y que son hitos de un relato. Porque siempre en mis cuadros, por eso los llamo enigmas, hay relatos. Mensajes y relatos. Voy a interpretar poco en este video. Voy a dejar que el espectador haga sus propias deducciones. Bueno, ya hice el análisis del color y del por qué esos colores y cómo están en contraposición, y hay una armonía compositiva en el color. Tenemos amarillos a los costados, al derecho y al izquierdo, luego hacia el centro burbujas de color anaranjado. Observemos que este anaranjado de la derecha, de estas tres burbujas, son más intensos, estos anaranjados, que estos que son más suaves, donde priva el color anaranjado, porque vamos a ver después en detalle la burbuja, dentro hay otros colores, pero a la distancia priva un color anaranjado, sobre todo en el lado derecho. Luego tenemos azules de ambos lados y, como dije antes, en el medio rojos, donde hay muchos carmines, lacas de granza, rojos, cromo, cadmios. Bueno, entonces, en principio, el panorama visto de lejos, el contexto de la obra. Al principio del video voy a colocar la obra así completa, le voy a añadir alguna música, la voy a dejar unos 30 segundos, 35 segundos, y luego entro a mostrar el video, en el video las formas más en detalle. Y al final también voy a dejar el cuadro completo, también unos cuantos segundos. Y siempre comento que se puede ver esto en un monitor de computadora, mucho más grande que un celular, o en un Smart TV, hacer pausas en el video
y se ve el cuadro como si estuviera colgado en una pared. En el Smart TV se aprecia muy bien. Yo ya lo he experimentado. Me acerco y me alejo constantemente para ir formándonos una idea completa del cuadro, y ahora vamos a ir a cada burbuja. Son burbujas, burbujas que flotan. Burbujas flotantes se le podía llamar también a este cuadro, burbujas flotantes. Buah. Vamos a las burbujas amarillas a ver el detalle. Dentro de cada burbuja nos encontramos aquí, sí, con infinidad de seres imaginarios. Cada uno va a ver seres distintos, objetos, formas distintas. Yo la muestro así cerca, en detalle, me acerco, para mostrar el detalle. Máscaras, caras, animales extraños, caras extrañas. Voy bajando y siempre aparece, en mis cuadros siempre aparecen aves. Acá sí aparece la cabeza de un ave y el pico. En una forma múltiple. En realidad, dentro de cada burbuja hay muchas formas múltiples. Yo llamo formas múltiples cuando dentro de una sola forma aparecen subsumidas 2, 3, 4, 5 formas distintas. Por ejemplo, acá. Esto es puede ser un ave y acá puede ser un perfil de una... Yo les llamo caricaturas. Formas humanas pintadas de manera expresionista, por decirlo con la escuela técnica pictórica del expresionismo. Leonardo da Vinci llamaba caricaturas. Buah. Entonces vemos en el contexto donde está ese pico de ave, está acá a la izquierda, en esta forma alargada. Y observemos que esta forma tiene una continuidad en la parte superior hasta la parte inferior. Es una sola forma alargada, distinto a las burbujas anaranjadas que están separadas. Es un detalle a tener en cuenta para formar la historia o el relato que está oculto en la obra. Lo mismo pasa con las burbujas azules de ambos lados, que están separadas. Vemos que están separadas. Acá hay una burbuja, esta es una burbuja, esta es otra y esta es otra. Las azules están separadas, las amarillas están juntas. Detalle para tener en cuenta y dilucidar el enigma, el relato que hay oculto aquí. Bueno, insisto en esta forma, que es una sola, esta burbuja que es una sola, esto, bueno, que parece, cada espectador va a ver cosas distintas. En la parte inferior de la burbuja amarilla izquierda hay muchas formas, subsumidas una dentro de otra. Incluso, girando la cabeza a la izquierda o a la derecha, se ven otras formas. Por eso lo digo siempre, en mis cuadros hay que girar la cabeza o inclinar la cabeza. Así, inclinar la cabeza a un costado, inclinar la cabeza al otro costado, y se ven, dentro de una forma se ve otra forma. Por ejemplo, ahora estoy viendo una forma dentro de la burbuja anaranjada que la voy a señalar en un momento. Esto parece un zapato, una zapatilla. Esto parece un ave, la suela de la zapatilla.
Digo yo, una zapatilla, otro espectador podrá ver otra cosa. El abotonamiento de la zapatilla. El abotonamiento no, porque no tiene botones, tiene ojales la zapatilla. Pero también pueden ser botones. Puede ser lo que cada espectador vea. A mí se me ocurrió ver en este momento una zapatilla. Mi forma de pintar es espontánea. Muchas veces cambio el dibujo que hice previo en carbonilla, lo cambio en la pintura por otra forma distinta. Me van apareciendo formas, se me van ocurriendo formas. Y después yo digo siempre que no pinto lo que veo, sino que veo lo que pinto. Una vez que termino la pintura me pongo a mirar el cuadro y empiezo a descubrir cosas como cualquier otro espectador y descubro cosas nuevas. Por ejemplo, ahora estoy viendo acá una forma distinta a la que había visto cuando pinté el cuadro. Acá. Lo mismo acá. Acá es unos labios, una nariz, dos ojos. Interesante. Esas formas subsumidas. Bueno, yo iba a pasar de esta burbuja larga amarilla a la otra burbuja larga amarilla del lado derecho. Pero, como vimos algo de estas formas anaranjadas suaves, vamos a seguir ese orden. Acá, estas son formas anaranjadas, ¿eh? Estas tres. Pero esta de arriba, no. Está dentro de lo que podríamos llamar el amarillo. Cosa extraña. Y vemos dentro de esa burbuja como la cantidad de seres que hay allí, todos imaginarios, caras de animales, de personas, caricaturas, animales inventados, algunos se asemejan a algún animal de la realidad, acá dos ojos, bueno, mi estilo de formas. Algunas formas abstractas, semiabstractas y algunas expresionistas. Bueno, esta burbuja amarilla forma parte del campo amarillo izquierdo. En el lado derecho pasa algo similar. Tenemos esta burbuja amarilla, pero hay pinceladas anaranjadas intensas como estas de abajo. Un detalle para tener en cuenta y descifrar el enigma de este cuadro. Burbujas amarillas, formas amarillas y formas amarillas, a la izquierda y a la derecha. Pero en la forma de la izquierda hay una forma separada, amarilla, mientras que a la derecha esta forma separada tiene pinceladas, aquí la vemos, anaranjadas. Bueno, acá sí vemos este animal. Parece un pez. Todo esto parece un pez. Esto parece un pico de un ave, un ojo. Detrás aparece otro. Muy interesante esta burbuja compuesta. Me detengo un momento para observarla bien en detalle. Cuando algún espectador le llame la atención una de las formas, yo la pasé, el detalle, mostrar el detalle lo pasé demasiado rápido, que haga pausa y la mire, si le llama la atención, alguna de estas burbujas le llama mucho más la atención, que haga pausa en el video y que la vea en detalle. Por ejemplo esta, que la estoy dejando más tiempo, esta, acá y acá, muy interesante. Y acá hay una, detrás hay otra y detrás hay otra. Y acá abajo hay otra. Cuando recalco que es muy interesante esa burbuja es porque en un relato que se puede hacer de esta pintura, esta burbuja es muy importante en la formación de ese enigma. Y acá estoy viendo que esto puede ser una boca que está detrás. Y acá aparecen dos ojos ocultos.
y una boca. Podría ser. Pistas. Bueno, ya que estamos acá en este lado, vamos a la derecha. La parte amarilla de la derecha. Vemos en el contexto, bueno, acá, esta forma es interesantísima. Parece también un ave con penachos. Esto también. Yo veo muchas cosas, pero quiero evitar mencionar lo que yo veo. Prefiero que el espectador vea cada uno lo que perciba. Pero esto, muy interesante. Ahí hay una concavidad. Y está justo arriba de este animal, que está también justo arriba. Y aquí tenemos una figura compuesta. Dos ojos, una nariz. Y vemos acá, inclinando la cabeza a un costado, vemos que hay un ojo, una nariz, un perfil ahí acá. Acá hay un perfil. Pero este ojo forma parte del perfil y forma parte de esta figura de frente con esta nariz. Y también de este lado vemos que hay otra figura dentro. Y también hay un perfil muy grande acá con un ojo, una nariz, una boca, un perfil acá externo. Acá interno subsumido y acá detrás este otro perfil. Acá los labios, el mentón. Y este mentón forma parte de la cabeza de esta ave. ¿Eh? Una figura compuesta muy interesante. Pero muy interesante. Y a su vez, esto puede ser un ave, pero también puede ser una boca acá abierta con unos ojos, algo que parece una calavera. Pero no es una calavera porque tiene el brillo de vida en esto que puede ser un ojo. Acá también hay dos ojos. Bueno, acá está súper compuesta esta burbuja. En esta burbuja hay infinidad de formas escondidas. Cuando algo llame la atención a cada espectador, haga pausa y mírelo en detalle, inclinando la cabeza para un costado, inclinando la cabeza para el otro, o mirando así de frente. Se ven cosas distintas. Acá lo mismo. Bueno, acá es impresionante la cantidad de imágenes que hay. Remeda a esos tótems de primitivos que se ponían imágenes de animales uno arriba del otro. Los tótems. Yo tengo videos donde hablo de los tótems. Podría ser. Se me ocurrió pensar ahora en un tótem. En el relato específico que hay oculto en este enigma, puede haber algo de eso. Bueno, acá vemos formas. Acá. También otra forma de ver estas figuras múltiples es que miran hacia un costado, por ejemplo acá un ojo, un pico, mira para la derecha, pero también, inclinando un poco la cabeza, mira casi a la izquierda. Esto. Acá hay otra forma. Acá hay otra. Un poco más atrás. Formando volúmenes. Ya voy, en estos cuadros, comenzando a expresarme también a través de volúmenes. Por ejemplo, el fondo y cómo estas burbujas sobresalen del fondo. Detalles a tener en cuenta. Voy bajando y vemos acá también muchas figuras, unas dentro de otras. Acá. Bueno, acá esto también es múltiple, porque acá tenemos un ojo, otro ojo, una nariz, pero también acá tenemos un perfil, un ojo, una nariz, una boca, un perfil. De frente y también de perfil. Lo mismo pasa en este lado.
hay muchos perfiles. Bueno, acá tenemos esta. Cada uno va a ver algo distinto. Yo estoy viendo, parece, bah, en un primer momento me pareció una calavera, un cráneo de un fósil. Podría ser. Acá tenemos dos ojos, una nariz, una boca, de un ser imaginario que le sale esto al costado. Yo muestro, bueno, acá sí. Tenemos dos ojos, una nariz enorme, una boca. Acá como oreja es un ave. La oreja de este personaje es un ave. En el medio tenemos una forma que tiene cuatro ojos. Dos ojos arriba, dos ojos abajo, una sola nariz, una boca. Pero acá también vemos un ojo, otro ojo y una boca. O sea, acá vemos una cara que está subsumida dentro de esta otra. Pero a su vez, esos cuatro ojos, los dos ojos de arriba, pueden ser una figura que esté detrás de esta otra. Cada observación que uno haga está diciendo enigmas, qué cosas hay ocultas en este cuadro. Bueno, acá tenemos esta otra. Me alejo un poco para ver en qué contexto está eso. Está en la parte inferior del lado derecho de las burbujas amarillas. Aquí el pájaro de la oreja de este personaje, debajo hay también formas múltiples. Acá es muy interesante esto. Acá, esto. Alejándonos un poquito, vemos aquí sí, un perfil bien, un ojo, una nariz, una boca, pero también este ojo puede ser la boca de esta otra figura. Dos ojos, una nariz, una boca, y esta boca puede ser el ojo de esta otra, de este perfil. Un ojo, una nariz, una boca. Es decir, acá tenemos un perfil y arriba una figura de frente. Y aquí vemos un ave, un ave, puede ser un pato, que está en diálogo con esto. Qué interesante este conjunto. Este conjunto está muy interesante. Todo este conjunto. Es para verlo en detalle y quedarnos un momento viéndolo. Todo este conjunto. Viendo de lejos el cuadro, no se ven esta cantidad enorme de detalles. Por eso que hay que acercarse y ver y mostrar los detalles. Y después alejarse para ver ese detalle dónde está, en qué parte del cuadro está y por qué está ahí. Bueno, vuelvo a ver el cuadro en su conjunto. Ya hemos visto las formas amarillas. Ahora vamos a las formas anaranjadas. Me voy a acercar. Vamos a empezar con esta de la izquierda. Y viendo de cerca ya vemos muchas cosas. ¿Qué vemos acá? Oh, un ojo, una nariz, una boca, iracundia. Un perfil acá. De frente. Dos ojos. Esto de frente, esto de perfil. Acá hay algo que está queriendo subir. Interesante esto, ¿eh? Para ver. Acá vemos esta otra forma. Debatiendo con esta, dos ojos. Esta. Quizá debatiendo con esta. Y este observador acá arriba. Acá vemos, estos son dos ojos, un hocico, puede ser oreja, parece un perro esto. Acá vemos otra forma. También al acercarme y mostrar el detalle,
se ve el trabajo del color. Mis cuadros están trabajados muy elaborados, a veces a la prima, o sea, y húmedo sobre húmedo, una pincelada sobre otra, cuando el material está húmedo, y a veces por capas, dejando secar la capa de abajo. Y vemos la cantidad de variantes de tonos dentro de un mismo color. Bueno, acá en esta forma es interesante. Vemos, esto puede ser un ojo, un pico, un ave, visto así de cerca, muy de cerca. Parece eso, acá vemos otra, en el pico, esto que de media distancia parecía un pico, viéndolo más de cerca vemos que puede haber incrustado dentro de ese pico otra forma. Las pinceladas. Alejándonos un poco vemos dónde está ubicado eso. Esta burbuja, que sería la primer burbuja de la izquierda del campo anaranjado suave. Me alejo un poco y vemos que era esta burbuja. Luego viene la burbuja de abajo. Me voy acercando. Esta es muy simpática, esta burbuja, porque acá hay personajes. Este puede ser un pollito. Este puede ser otro animalito. Este con las orejas. Animales inventados, porque a veces se parecen animales de la realidad y a veces son animales inventados por mí. Acá estoy viendo esto. Porque yo, en medida que muestro el cuadro, lo pinté en el año 2019, hacía un tiempo que no lo veía. Cada vez que veo un cuadro, uno de mis cuadros, le voy descubriendo cosas nuevas, formas nuevas, que no había advertido antes. Por eso es tan importante este trabajo de alejarse del cuadro y acercarse. Y voy descubriendo formas nuevas. Por eso es que yo digo siempre que no pinto lo que veo, como hacen los pintores clásicos que observan un modelo y copian el modelo. Yo pinto lo que me sale, lo que me va saliendo, dentro de cierta composición previa. Pero por eso que surrealismo es espontáneo. Y cada vez que veo el cuadro, le descubro cosas nuevas. Y realmente hay formas nuevas. Y acá estoy viendo cosas que no había visto antes. Por eso que yo digo siempre que no pinto lo que veo, sino que veo lo que pinto. Pinto, me sale la obra y después empiezo a observarla y a disfrutar de esa observación minuciosa. Bueno, acá esto parece un conejo, pero también parece un perfil, un ojo, una boca, un perfil humano, pero visto inclinando un poco la cabeza parece un perfil humano, pero mirando de frente parece un conejo sentado. un conejo. Bueno, y la última burbuja de este lado izquierdo anaranjado suave, vemos también que es bastante compleja. De frente tenemos estos dos ojos, esta naricita, esta boca, pero también vemos un pico y un perfil acá. Un perfil y uno de frente. Acá vemos, esto puede ser un animal, un ojo, un hocico. Incluso tiene pelitos ese hocico. Puede ser una ardilla, un conejo. Bueno, acá también. Acá vemos máscaras. Inclinando un poco la cabeza vemos una cosa, mirándola de frente vemos otra. Acá vemos una chiquita que está delante de esta otra más grande. A su vez este ojo forma parte, junto con este ojo, de esta máscara grande. Pero dentro de esa grande vemos esta chiquita acá. Y aquí sí vemos un perfil neto. Esto. Este perfil. Que es muy común, siempre me salen distintos, nunca me puedo repetir en la misma forma así múltiple, pero es muy típico de mis formas múltiples que le salga de la oreja de un costado un perfil. Por ejemplo acá. Y esa era la última, de arriba hacia abajo, de estas formas anaranjado suaves. Vamos a las anaranjado más fuerte. Y ahí sí vemos infinidad. Voy a mostrar simplemente
para no estar... La persona que le guste mucho una forma, pausa en el video y se detiene a observar y qué descubre cada forma. Yo descubro infinidad. Acá tenemos un ojo, una boca, una nariz, un perfil. Acá tenemos otra cosa, otra forma. Acá tenemos otra. Bueno, acá sí, esta es múltiple. Esta es un dos ojos, una nariz. Acá, una máscara. Acá tenemos este ojo. Con este hace esta cara. Pero también este ojo con este otro, estos dos, y esta nariz y esta boca hace una figura de frente. De frente acá, acá. Y acá tenemos tres formas, porque esto es un perfil. Acá un perfil al fondo. Delante tenemos estos dos ojos y esta otra. Acá sí. Vamos a mirarla bien de cerca porque vale la pena. Están subsumidas una dentro de la otra. Y observe el colorido. Acá hay mucho también de anaranjado y también hay siena, tierra de siena tostada, mezclada con amarillo, da esos anaranjados sutiles. Y la última de las formas sería esta. No, no es la última, es la del medio. Esta. Muy interesante esta. Acá vemos una nariz, una boca. Acá vemos dos ojos, una nariz de frente, un perfil. Acá vemos esa forma extraña. Animales extraños. Esto parece un cuerno, un corno, instrumento musical, el corno. Una trompa puede ser también. Acá vemos esos ojos. Esto, bueno, es un ser mitológico, extraño. Uy, acá, los ojos. Por eso, estos detalles, viendo de lejos la obra, no se ven estos detalles. Entonces... No se perciben la cantidad de pinceladas que hay formando extrañas criaturas de todo tipo. Acá tenemos este perfil, este ojo, esta nariz, esta boca, acá un perfil. Acá arriba tenemos de frente. Acá tenemos otro. Acá tenemos este ojo con este. Esta nariz parece un animal de frente. Muy complejo esta forma. Cada burbuja tiene formas múltiples. Y la de abajo de todo, en este campo anaranjado, aquí vemos esto. Formas extrañas, todas inventadas. Qué imaginación. Ahora estoy viendo, después que lo pinto, digo, qué imaginación. Es lo que me sale espontáneamente. Bueno, los artistas, todos los artistas tenemos imaginación, salvo aquellos que son copistas, que copian obras de otros, y que hay muchos. En internet yo veo muchos videos con copistas, excelentes copistas, y otros que son creativos, que crean, que inventan. A mí, yo estoy del lado de los que inventan. Ya copié bastante en mis primeras épocas pictóricas, cuando estudiaba en mis primeras épocas. Ahora invento, todo invento, invento. Creatividad total. Ni yo mismo me puedo copiar. Si yo quiero hacer una forma que me gusta mucho, quiero repetirla, no puedo, no me sale. No me sale. Bueno, acá vemos también de frente, dos ojos, una nariz, una boca. Acá vemos otro, de costado, de perfil. Y esto, una barba flotante. Bueno, ¿dónde está esto? Esto está... Aquí vemos el cuadro completo. Es estas burbujas anaranjado intenso. Vamos a ver un poco más rápidamente las burbujas azules. Son un poco más pequeñas que las anteriores, cada burbuja, y con uno o dos figuras múltiples. Acá tenemos una, otra, es un pájaro. Acá tenemos dos ojos, una nariz, una boca. Acá tenemos un perfil,
acá hay otro animal, y esta sí, esta burbuja es múltiple, multiplicada por 7 u 8, porque acá tenemos un perfil, otro perfil acá arriba, esto que puede ser un cráneo, calavera. Inclinando un poco la cabeza vemos un ojo y una trompita, acá vemos un pájaro, otro detrás. Acá en este campo más azul vemos también bastante más abstracto un ojo, una nariz. Hay que inclinar un poco la cabeza, yo estoy inclinando la cabeza. Y una boca, pero también esta boca forma parte con estos dos ojos, este ojo y este ojo, que a su vez es la boca de este, es el ojo de este. Y viéndolo bien de cerca, vemos que acá hay una figura, un perfil. Acá esto puede ser un pico y el ojo de un ave, pero también este ojo forma parte con este ojo de esta otra figura. En síntesis, subsumida en esta burbuja, figuras múltiples, muchísimas, como 10. La que sigue debajo, también. Este campo azul tiene, es un detalle para descifrar los enigmas. En este campo azul hay más imágenes múltiples. Bueno, acá vemos un rostro de una mujer joven. Hay elementos expresionistas, siempre digo. Hay partes que son el cuadro es surrealista, la concepción general de la obra, la composición es surrealista. Pero dentro de la factura, de la ejecución pictórica, hay elementos expresionistas y abstractos. Bueno, acá también vemos un cuello. Acá vemos esta otra figura. Esta otra, acá. Y en la parte de acá también vemos, bueno, acá. Acá sí. Esto es para el que le guste esto. Pictóricamente ese azul y esos juegos de variaciones de color son muy variados. Hay variaciones de todo tipo acá. Azules, celestes, cobaltos, ultramar, infinidad. Pero la forma es para detenerse un momento. Si el espectador, hay alguna burbuja de estas que le llama más la atención y que yo la paso un poco rápido, que haga pausa en el video, se detenga a verla bien en detalle y descubra cosas. Es descubrir cosas. Tómenlo como un entretenimiento esto. Descubrir cosas. Y de paso disfruten el color, porque la pintura básicamente es color, es forma y color. Esto es cómico. Esta figura acá. Y debajo tenemos esta otra figura del campo azul. Bueno, visto de lejos o a media distancia, esto parece un animal, una cabeza, una oreja, un ojo, esto, aletas, bueno, parece un animal, un solo animal. Pero acercándonos descubrimos que dentro hay, acá tenemos uno, puede ser un homínido antecesor al Homo sapiens. Acá tenemos esto, puede ser un mono, los ojos, el hocico, esto de frente. Acá tenemos más. Y acá vemos más. Incluso algunas abstracciones aquí, lo que parecía de lejos, aletas de este. Toda la burbuja a esta distancia, esto parece una oreja, un ojo grande. Es una mezcla de conejo, de pez. Muy extraña esa burbuja. ¿Dónde está esto? Esto está la última burbuja azul del lado izquierdo. Vamos a las burbujas del lado derecho. La cantidad de figuras que hay acá. Acá veo un perfil. De entrada vi este perfil. Acá vemos esta otra.
caricatura. Acá vemos este, está sacando la lengua, parece. Acá vemos esto, un perfil. Un perfil, una caricatura. Esto parece el brazo porque termina en esto. Acá arriba vemos esta. Acá vemos este que está enojado, iracundo. Perfil de enojado. La boca abierta. Acá está medio triste. Medio triste. Acá vemos otro, dos ojos, un hocico. Esto parece un perro. Con ese cuerpo azul, más oscuro, azul crucia, o ultramar oscuro. Visto a media distancia parece eso. Acercándonos, bueno, vemos otras cosas. Burbuja interesante. Cada burbuja es un mundo. Esta es alargada, bueno, esta también vemos acá, esta figura acá. Acá, parece un conejo. Acá. Impresionante la cantidad de formas distintas. Que yo veo algo y después al rato cuando vuelvo a pasar veo otra cosa distinta. Es cambiante. Es cambiante. Formas buscándose y cambiando. Acá, dos ojos, una nariz, una boca. Acá, ¿qué estoy viendo acá? El ojo de una vaca, el hocico, la boca de una vaca. Le falta el otro ojo acá. Tiene este ojo, pero le falta el otro. Suponiendo que todo esto sea una vaca. Y en la parte de abajo vemos esto que de lejos, dos ojos, una nariz, una boca, acercándonos. Vemos que está formado por distintas. Esto parece un ave que quiere volar, las alas. Y encima tiene esta. Y acá, inclinando un poco la cabeza, vemos dos ojos, una boca enorme, una máscara. Pero también vemos un perfil acá. Siempre son imágenes subsumidas, unas dentro de otras. Vamos a ver. La última azul del lado derecho, acá esto es cómico, esta caricatura es cómica, esa nariz está sonriendo, esta es cómico, acá aparece un ojo, un pico de pato, palmeta, no sé lo que es, seres inventados, misterios de la imaginación. Esto parece un perro triste, triste, así visto de frente, inclinando un poco la cabeza, a veces vemos un pico y un ave, un ojo. Acá vemos esto que es cómico también. Este también. Yo a veces veo cosas que no las digo, cada uno que vea lo que es. Lo que quiera ver, lo que pueda, lea, ver y se le ocurra. A mí se me ocurren cosas algunas veces cómicas, otras trágicas. Esta es una figura extraña. Esta. Es impresionante, estoy viendo cosas. Un ser muy extraño este. Que puede ser varias cosas al mismo tiempo, porque visto de lejos parecía una cosa, y al irme yo acercando, incluso me voy a acercar lentamente, así visto de lejos, da una idea, pero acercándonos lentamente, vamos viendo otra cosa, o yo vi otra cosa, no digo lo que vi, cada uno va a ver lo que quiera. Y ahora vamos al campo del medio, el campo rojo. El más cálido de toda la obra. La obra está equilibrada, hay colores cálidos, rojos, amarillos y anaranjados, y colores fríos, azules y verdes, y amarillo limón, acá. Ah, en la zona de la firma, ya que estábamos a ver la firma, está acá. Vemos la firma, el monograma HCR, la firma más aclarada, H. de Héctor, C. de Carlos, Reis,
el apellido y el año de ejecución, 2019. Está en este campo verde amarillento, o amarillo verdoso, o verde amarillento. Bueno, y vamos a lo que estábamos por iniciar, el campo rojo, el campo más cálido de todos. Y acá vemos un ser de lo más extraño. Esto sí que es estrafalario, esto. En el cuadro aparece algo parecido. Me gustó tanto esta imagen, este ojo enorme, esa cabeza. Parece un ser extraterrestre. Esto. Es fascinante. A mí me llama mucho la atención, me fascina ver este cuadro. Y observemos que estaba concentrado en esta figura, pero ahora estoy viendo con el rabillo del ojo que acá hay un perfil muy hermoso, este perfil. La ceja, la nariz, la boca, muy plasmado en luces y sombras, que parecería que este humano, porque este es un humano, dialogando con este extraterrestre. Parecería, ¿no?, que estuvieran dialogando los dos. De lejos y de media distancia, este detalle no se ve tan preciso. Acercándonos, por eso que mis obras hay que verlas también de cerca, por eso hago este trabajo, estos videos, para ver la obra de cerca. Y esto para detenerse un rato, ¿eh? Este diálogo del humano con el extraterrestre, y lo que se me ocurre ahora decir, ¿eh? Buah. El cuerpo del extraterrestre está formado por estas otras figuras. Constantemente me alejo y me acerco para ver en el contexto dónde está ese detalle preciso. Y también es importante que dentro de ese detalle, dentro de este detalle general, aparece en el cuello de este ser, vemos que hay figuras. Termina en una forma unida. Un detalle a tener en cuenta, ¿eh?, para el relato del enigma. De los enigmas, porque hay varios enigmas. Este humano se estiliza el cuello y se une aquí con el cuello de este extraterrestre. Para pensar, hay enigmas ocultos que revelan relatos de ficción y propuestas de ideas y pensamientos para reflexionar. Ahí dejo. Bueno, vamos a estas dos formas del campo rojo. Esta burbuja de la izquierda, acá hay visto de frente dos ojos, una nariz, pero visto inclinando un poco la cabeza, acá vemos un perfil, otros dos ojos, acá vemos un perfil, un ojo, una nariz, una boca, pero también vemos un ojo, otro ojo, una nariz y una boca, pero también vemos este ojo participa de este ojo participa de este otro, y hace con este hocico, parece un perro, medio triste. O sea que acá vemos un perfil, un perro medio triste, y en el medio, bastante compleja esa figura. Del otro lado tenemos esta, que es realmente notable, cómo está subsumido todo esto. Aparece esta máscara, dos ojos, ya más expresiva, los ojos desorbitados, como si estuviera gritando, espantado. Y acá vemos esta otra, más expresionista. Y también, inclinando la cabeza a un costado, vemos un ojo, otro ojo, una nariz y una boca. Un ojo, otro ojo,
una nariz y una boca, inclinando un poco la cabeza. Viendo de frente no, vemos esta figura y esta otra. Vemos dos figuras netas. Y arriba, un copete que tiene abstracciones. Acá hay una figura, otra, hay abstracciones. Bueno, en el medio aparecen estas dos burbujas. Delante del campo de luz intensa. Esta burbuja tiene también dos caras, esta más triste, esta como si estuviera con la boca abierta, como si estuviera gritando, hablando, esta triste. Acá vemos otro, parece un perrito. Y de este otro lado vemos también una imagen múltiple, acá vemos, vemos lo que veo yo, ¿no? Otro puede ver otra cosa. Yo veo acá un pato, un ave, cuello, el pico. Aquí veo un gato. Acá una boca abierta, gritando, el cuello, los dientes. Esto parece un pez. Es un conjunto acá. Impresionante la cantidad de formas que hay dentro de cada burbuja. Por eso que estas burbujas hay que verlas de cerca. Bajando, en el campo rojo, termina en esta forma muy interesante. Aquí sí, voy a explicar por qué. Esta es una forma que tiene una burbuja que termina en punta. Ahora la vamos a ver más en detalle. Tiene una forma, viéndola en el contexto general, es muy importante. Esta forma debajo, con ese pico hacia arriba. Y ahora vamos a ver en detalle. Muy importante esta forma porque es la base prácticamente de todo un relato que se puede ocultar en este cuadro. Acá vemos los ojos, la boca, pero también estos dos ojos, este y este, de frente, pero también podemos ver este ojo con ese hocico y esta boca, forma un perfil. Acá vemos, inclinando la cabeza a un costado, vemos una figura, una máscara acostada. Acá los ojos cerrados de otra figura extraña. Un mentón extraño. Pero también vemos acá dos ojos y una nariz alargada. Por arriba de estos dos ojos el cráneo se va estirando, elongando, elongando hasta la parte culminante, donde aparecen estos dos ojos rasgados hacia arriba, estirado, hay un estiramiento acá. Se estira como queriendo alcanzar dentro de ese campo verde, queriendo alcanzar ahora. Observemos que del campo verde, cómo sobresalen estas figuras, estas formas, esta burbuja, queriendo alcanzar para encontrarse en el origen, que sería esto. Este sería el origen de qué. El Big Bang. Se me ocurre decir ahora el Big Bang. Bueno, y para terminar esta burbuja roja de debajo de todo, a la derecha de la burbuja aparece también una forma muy importante. Cada uno va a ver, se puede ver un ojo, otro ojo, puede ver una forma de frente, inclinando un poco la cabeza se ve esta otra forma. Sin inclinar mucho, no hace falta inclinar mucho. Inclinando para el otro lado, acá vemos esos dos, este ojo de frente, para el otro lado se ve esta forma, que sería la punta de esa especie de pirámide. Tiene una forma así, triangular. Bueno, hemos visto, muy compleja es esta obra, muy compleja, esta trilogía, es una trilogía. Este cuadro lo llamo Formas Buscándose.
También se le puede denominar Bim Bam, se me ocurrió ahora decirle Bim Bam a esto, pero no es un Bim Bam porque está cerrado, es un huevo cósmico. Porque si estuviera abierto, el Bim Bam está en expansión, explotó, es una explosión, estaría todo así, todo. Este no está cerrado, más bien es un huevo cósmico. Para pensar, son ficciones literarias traducidas o llevadas a la pintura. Visto el cuadro por primera vez de lejos, uno no imaginaría todas las cosas que hay adentro. Por eso que estos cuadros míos hay que mirarlos de cerca. De lejos, de media distancia y ir acercándose y quedarse un buen rato mirando los detalles. Para el que le guste, obviamente. Al que le guste la pintura y que le guste el relato literario, que está también dentro de la pintura, y que le guste el color, porque acá hay mucho color. Bueno, hemos visto formas buscando, se están buscando, están en el espacio buscándose, y formas múltiples. Solamente mirándolo de cerca, por eso es importante estos videos, el yo acercarme, porque es muy pequeño las formas, están subsumidas unas dentro de otras, entonces esto hay que verlo en detalle, de lejos no se aprecia. Yo que tengo la obra original, miro muchas veces de lejos y después me voy acercando instintivamente para ver los detalles, me incita a ver los detalles. En realidad, estos tipos de cuadros, este estilo mío, para el que le gusta, lo lleva a indagar, a buscar. Es una tarea detectivesca. Y deducir después de todo lo que se ve, ¿y qué relación? Voy a dar una pista. La relación que hay en burbuja de un color con respecto a burbujas de otro color. Y las que están dentro de un mismo color, ¿qué relación tienen las formas que están dentro de la burbuja del mismo color? Y después, la relación de las burbujas que están equidistantes. Es decir, las amarillas en la parte externa, las anaranjadas que le siguen, las azules, las burbujas azules hacia el centro, y en el centro de la obra, estas burbujas rojas. Y en el centro de toda la obra, es el centro de la composición, ese huevo cósmico, esa luz intensa. Y me llama la atención a mí, no paro de fijar la vista en este conjunto, en este humano y este extraterrestre que están dialogando acá, tratando de llegar a un acuerdo de convivencia. Pistas. Yo también soy escritor de cuentos y de novelas y de relatos cortos y incluso de ciencia ficción, por eso menciono esto. Me salió en forma, después que lo pinté dije, qué interesante que está, qué lindo, me gusta. Aparte me gusta el color, los rojos y los blancos de luces intensos. Está muy bueno, eso me llama la atención, ese conjunto. En otros cuadros después me gustó tanto que quise repetirlo, pero no me salió igual, me salió otra cosa, entonces pinté otra cosa. Es muy difícil, estos cuadros míos, mi estilo, muy difícil copiarlo, ni yo mismo me puedo copiar. Muy difícil. Bueno, al que le guste, el arte es cuestión también de gustos. Para mí estas obras están... Y las que estoy preparando, ya estoy entrando, adelanto, para un futuro voy a empezar a publicar videos con las obras que estoy pintando ahora, empecé a pintar de nuevo, pero ya sería mi sexta etapa, o mi sexta época pictórica, donde hay un cambio muy importante, pero eso lo vamos a ver en videos futuros. Ahora, voy a dar por terminado este video, y me despido hasta el próximo video. Espero que disfruten de esta obra y de las otras dos dentro de este mismo esquema compositivo. Bueno amigos, será hasta la próxima. ¡Chao!